Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Rutas Sorprendentes. Hoy en este programa sí que nos vamos a deleitar con paisajes y con mucha historia y mucha cultura. Bueno, hoy estamos por acá camino a la Piedra del Pirú. Vamos a conocer todo esto que ha sido las culturas indígenas que han habitado nuestro territorio. Vamos a conocer los caminos prehispánicos, los petroglifos que son grabados en piedras y vamos a ver unos paisajes que hágame el favor. Bueno, como primer dato antes de iniciar toda esta ruta, en este momento estamos en los caminos prehispánicos que anteriormente fueron transitados por los indígenas Cartama, los Caramantos, los Chamíes, los Chachíes y los Arma, que hacían parte de la cultura o de las tribus de los Catíos. Y pues nada, entonces así iniciamos. Otro datico es que la ruta hoy la vamos a empezar en donde inicia la carretera por un sector que conocemos en Támesis como la Colacionera, que es vía a la vereda La Mesa. Por ahí nos desviamos y empezamos de aquí para abajo. Entonces acompáñenme y ojalá se disfruten tanto como yo toda esta ruta sorprendente. Bueno, en este momento nos encontramos en la vereda El Encanto. Según historiadores, pues un dato curioso, todos estos caminos prehispánicos que hemos transitado hasta el momento vienen desde Caldas, cruzan todo esto hasta el sur de Antioquia y llegan hasta el oriente del Chocó. Imaginen pues todo este tramo que las antiguas tribus que existían acá transitaban. En este momento se han perdido un poco los caminos, pero aún así hay tramos que todavía están funcionales. Como les cuento pues que todo esto, al estar como tan encerrado entre tanto árbol, entre tanta naturaleza, hay mucho pantano y más en temporada de lluvias. Entonces sí les recomiendo venirse con zapaticos que no sean tan buenos, sino que sean pues que no se lisen tan fácil porque hay mucha roca lisa, pero que dicen pantana no haya ningún problema. Entonces continuamos viendo toda esta vista maravillosa del río Cauca. Bueno, ya acá vamos finalizando lo que son los caminos prehispánicos que nos llevan a la Piedra del Pirú. Aquí es donde se unen estos caminos con las vías veredales, que son más amplias y más transitadas por las personas de la vereda, ya que por acá pueden pasar las motos, los carros, como los camioncitos. Pero igual sigue siendo mágico todos estos caminos para llegar a la Piedra del Pirú. Así que sigamos. Woo!
Bueno, en este recorrido que vamos llevando hacia la Piedra del Pirú, podemos encontrar otras rocas que tienen pues también petroglifos. Como son estamos en este momento en la escuela de la vereda, aquí también hay una roca con petroglifos, podemos encontrar la roca de los naranjos, más adelante dos rocas en el sector La Clara. Y antes de llegar a la Piedra del Pirú, 50 metros antes, hay otra roca en un sector que se llama La Batica, pues que se le conoce en la vereda como La Batica. Pero nosotros enfocados al 1000% en llegar a la Piedra del Pirú, que es la roca con más petroglifos. Así que continuemos. Bueno, ya después de caminar un buen rato, después de ver todos estos paisajes, percibir todos estos olores y deleitarnos con el paisaje de nuestras montañas antioqueñas, por fin ya llegamos a lo que es la entrada a la Piedra del Pirú. Y acá estamos más o menos a 100 metros o menos de llegar a la piedra. Esto es un terreno que es privado, pero aún así no cohiben pues el paso como a turistas o a personas que vengan, siempre y cuando cuidemos pues eso, no tiremos las basuras, no rayemos como cosas que hayan por ahí, las mismas rocas. Así que sigamos, vamos a ver lo que es la Piedra del Pirú. Así que continuemos. Gente, hemos sabido llegar a la Piedra del Pirú. Es esta, se ve más pequeña aquí en el grabando, pero realmente es gigantesca. Esta roca tiene aproximadamente 53 petroglifos que han sido registrados hasta el día de hoy. Todavía pueden existir algunos que no se hayan descubierto en esta misma roca. Y tener 53 petroglifos la convierte en una de las rocas o la más importante de todo el territorio. Esto es como un museo al aire libre. Así que cuando vengan se lo van a disfrutar. Vamos ya a ver los petroglifos, los que alcancemos a observar, porque realmente son lindos, lo transportan a uno. Vamos a ver. En Támesis tenemos 93 de estas rocas con este tipo de grabados. Esto hace parte del patrimonio nacional y sobre todo pues de este territorio. Es importante lo que les decía, cuidarlas. Es importante preservar eso porque este arte rupestre es sagrado. Hay rocas que pueden tener entre 30 y 40 petroglifos, como esta pues que tiene 53. Así que ya saben, a cuidar eso. Esto es un santuario sagrado de arte rupestre en Támesis. Listo, ahora vamos a ver cuáles son los famosos petroglifos que hay en la Piedra del Pirú. Para los que no sepan, pues les cuento, los petroglifos son unas imágenes talladas en piedras por los antepasados. Estas imágenes son como divididas en tres grupos principalmente, que son los geomorfos, zoomorfos y antropomorfos. A veces hay combinaciones de estas, entonces vamos a empezar como a observar. Estas son algunas de las imágenes. También podemos observar tristemente el poco sentido de pertenencia de las personas que vienen a visitar la roca, porque la están rayando, cogen otras piedras y
dañan los petroglifos que ya hay. Esas son imágenes que llevan más de 1000 años acá. Entonces qué triste que se pueda perder eso y que en futuras generaciones no puedan observarlos más que en fotos y en este tipo de documentales. Entonces, un llamado aprovecho pues para que cuidemos. Cuando vengamos a estos lugares, son sagrados. Estos son lugares sagrados, así que a cuidarlos. Entonces vamos a ver como cuáles se alcanzan a ver. Voy a subir acá. Por acá hay unos. Aquí hay otro. Allá hay otro. No, esto está lleno. Por allá hay un montón. Entonces, bueno, ojalá se disfruten cuando vengan esta roca. Bueno, se me olvidaba decirles algo, son unos datos muy importantes cuando visitemos estos lugares. El primero, pues ya lo dije, que es no rayar la roca. Lo otro es evitar subir, porque eso está lleno de petroglifos. Muchos ya han perdido visibilidad porque las personas lo han pisado demasiado. Entonces evitar subir, y si subimos digamos hasta cierto punto, mirar que no estemos pisando un petroglifo porque lo podemos desgastar. Lo otro es que no es muy recomendable echarle agua. Que primero pues ya hacía eso, que es echarle agua como para que se vea. Ideal no hacerlo. Cuando llueve pues naturalmente pasa, pero que no seamos nosotros quienes causemos el desgaste de la roca. Bueno gente, después de haber hecho esta espectacular caminada a la Piedra del Perú, hemos llegado ya al municipio de Támesis, a su zona urbana, y en este momento estamos acá en el Museo Cartama, Museo Arqueológico Cartama, donde vamos a terminar de conocer un poquito de la información que tenemos sobre lo que son los petroglifos y todo ese arte rupestre que hay en el municipio. Así que acompáñenme. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Me voy a poner el tapabocas, importantísimo. Claro, Diego, bienvenido. Y sobre todo por el tema de la protección. Muchas gracias. Contame, ¿dónde estamos en este momento? Bueno, este es el Museo Arqueológico Cartama. Lugar, cultura, de historia de nuestros ancestros. Lugar que fue creado el 10 de mayo del 2013. Mediante acuerdo municipal, todo con el fin de enseñar a la comunidad y a nuestros visitantes nuestra historia, todo lo que somos, nuestros antepasados. Entonces tenemos una colección de vestigios donde el 98% son de acá del territorio, culturas quindaya, cartama, y hay que tener en cuenta que la historia de los municipios del suroeste de Antioquia, incluyendo Támesis, es de 5.000, 7.000 años atrás. Bastante. Entonces aquí esta información puede estar de primera mano y se puede conocer un poco sobre estas culturas quien venga acá. Correcto, claro que sí. Estamos en una atención constante en la semana, en fines de semana, para todo aquel que quiera conocer nuestra historia. ¡Qué genial! Nosotros venimos de una ruta espectacular, estábamos en la Piedra del Perú, sorprendidos de ver tanto petroglifo, de todos esos grabados que hay en esas rocas. ¿Qué nos podrías decir vos acerca de todo este tema de caminos prehispánicos, petroglifos, que de pronto sea interesante saber? Bueno, el tema de los caminos prehispánicos es un tema bastante lindo. Son tres departamentos los que cubre esta línea de camino prehispánico: norte de Caldas, Antioquia y Chocó. Datación promedio de 800-850 años, y todo el tema de los petroglifos. Allí en ese recorrido puedes encontrar aproximadamente 4 o 5 rocas antes de llegar al Perú. Sí. Y algo más, no, figuras antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas. Fitomorfas, esas no las conocía, esas son cuáles. Plantas. Ah, qué genial. Porque ahora les comentaba de antropomorfas, zoomorfas y geomorfas. Uh-huh. Que son como las que podría, sí, desde lo poco que sepo, no sabía de esas. Bueno, ya saben pues sobre esas de fitomorfas. Y son figuras muy geniales. ¿Todavía falta por seguir estudiando pues todo esto? ¿Creen que de pronto puedan haber más?
Exacto, incluso pues el último reporte que se tiene es en el año 2015 con 93 rocas, 613 figuras. Y ahora haciendo un nuevo conteo, incluso un registro con el arqueólogo Pablo Aristizábal, se reportan más de 120 rocas. ¡Qué genial! No, maravilloso. Bueno, no, aquí los dejamos iniciados a todos ustedes, porque el museo va a estar abierto para todos, para toda persona que quiera venir a enterarse. Entonces, muchas gracias, Pablo. Es cortico el tiempo que tenemos, pero así antojamos a la gente para que venga. Claro que sí. Por acá se les espera en el Museo Arqueológico Cartama, municipio de Tames y la Tierra del Centro de Bogotá. Muchas gracias. Bueno, ya saben pues que la invitación está ahí abierta. Bueno, hemos finalizado este programa de Rutas Sorprendentes el día de hoy con esta espectacular ruta a la Piedra del Pirú y conociendo todo este tema de caminos prehispánicos, de petroglifos y de toda esta cultura ancestral que nos dejaron todas estas culturas indígenas a nosotros. Entonces ya saben, espero que en una próxima nos acompañen. Estamos en redes sociales, no olviden seguirnos, Tames ICB, en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Y pues nada, hasta una próxima, para que se sigan disfrutando nuestro territorio. Nos vemos.